tal? ¿Cómo andan? Qué gusto, qué placer estar con todos ustedes otro día más aquí en la RCC haciendo Fuera de Juego, un día más que especial. Y se siente el ambiente. Hola Sole, ¿cómo andás? Hola Nelson, hola a todos en sus casas. Se siente el ambiente. Hoy parece ya feriado. Mirá, todo el mundo está modo albirroja. Te iba a preguntar, vos estás optimista, pero, sí, pero mirándote no me parece que me pregunte, y no hace falta preguntarte eso, no hace falta. El maquillaje me equiparon todo, ¿no? Realmente sí, estamos súper preparadas. Yo ya me quedo así para las 8:30. Vos de acá te vas en las gradas del Arena do Grêmio esperando por el partido, ¿verdad? Sí, a las 3. Sí, con un amigo. Sí, con mi amigo, me está esperando. Termina el programa y nos vamos. Muy bien, como corresponde, ¿verdad? Claro, por supuesto. Sí. Está bien, aparte juega la selección nacional, va a ser... Contra Brasil. Una noche histórica, me parece. Sí. Una noche histórica, ¿no? Uno mira los antecedentes y de cierta forma eso lo motiva. Yo encontraba el día de ayer un dato llamativo que justamente dentro de todos los partidos que disputó Tite, los únicos partidos que perdió fue... cuando Casemiro no había disputado. Y Casemiro no va a disputar, no va a jugar hoy contra Paraguay por una suspensión. Así que bueno, es un dato de cierta forma que llama mucho la atención. Así que bueno, esperemos que la selección nacional tenga una gran noche, una gran presentación, que sea épico, milagroso, histórico y que podamos clasificar a la próxima fase de esta Copa América, ¿verdad? Es impresionante cómo es el paraguayo, Nelson. Después del partido contra Colombia... Es cambiante. No, es cambiante, ¿verdad? Después del partido contra Colombia todos estaban, pero no, ya no querían saber nada de la selección. Empató Ecuador con Japón y no. Hoy todo el mundo está modo albirroja. Están preparando el asado. Cierto, los grupos de WhatsApp están así. ¿A qué hora nos encontramos? ¿Dónde vemos? ¿Ya compraron la carne para el asado? Prepara la parrilla, es así. Prepara el ambiente. Impresionante. Ese es el no te corazón del hielo. Así es. Así es el y tema. Y en el momento del partido lo que vamos a sufrir, no. No, lo tremendo. Lindo del paraguayo. Tremendo. Que estamos en las buenas y en las malas. Tremendo. Ante la selección local es mega, pero mega candidata. Me preguntaban a mí, porque en todo momento te preguntan y te dicen, che, pero ¿realmente Paraguay tiene chances para clasificar, para pasar? Y vos mirás, obviamente, y vas al uno por uno y decís, no, por acá no hay ninguna chance. Ahora, dentro de lo que representa un partido de 90 minutos, y obviamente que pueden existir, digamos, alguna hazaña, algún resultado histórico, claro. Todo depende de cómo los jugadores se encaren este partido. Así está bien es. Lo que el técnico pueda presentar, el planeamiento, la planificación, el estilo de juego, la elección de los nombres propios, pero hay cuestiones que trascienden, digamos, ese tipo de cosas, ¿verdad? Que ya es el amor propio, que ya es, digamos, entrar y jugar por amor a la camiseta, dejarlo Totalmente. Todo en la cancha, ese sentido de pertenencia que es, digamos, lo que tiene que ver con el jugador, esa rebeldía propia del futbolista que pisa un partido con ganas de no perderlo. Totalmente. Así que bueno, esperemos que esta noche sea una noche sorpresiva y para bien para nosotros. Totalmente. Aparte sabemos que así como contra Argentina fue un partido distinto, también lo va a hacer esta noche contra Brasil, porque hay algo ahí, ¿entendés? Hay algo, entonces yo creo que hoy los jugadores van a andar todo y estoy segura que vamos a ganar. Yo le quiero ganar a Argentina... Y a Brasil, son los dos rivales que si Paraguay saca un resultado positivo me va a causar placer. Vencer a Argentina, vencer a Brasil, no tiene nombre, ¿cómo me voy a poner si es que Paraguay hoy suma una clasificación? ¿Tú te imaginas lo que va a ser mañana si hoy llega a ganar Paraguay? Una locura. Feriado nacional. Una locura. O sea, todo el una mundo locura. Se va a ir frente al panteón de los héroes, no sé. Yo no me quiero imaginar. Penales. Ay, no. Vos sabés que veremos no sé penales. Si, no sé si voy a aguantar los penales. ¿Eh? No sé si estoy preparada. Pero vas a ver con tu amigo y te vas a contener durante los penales. Te vas a tapar los ojos y te va a ir contando, metió o no metió. El tema es que si ve en grupo no sabes quién se pone más nervioso, no hay quien te contenga. También, todos se ponen también, nerviosos. También, no. Otro detalle importante, sí, ¿verdad? Por eso. 20:30 en Arena do Grêmio será el partido de la selección nacional. ¿Eh? ¿A dónde? ¿Qué significa eso? Te estoy preguntando dónde, Nelson. Ah, por favor, Arena do Grêmio. No, Arena do Grêmio. Arena do Grêmio. Arena do Grêmio. Ajá. ¿Usted ya se prepara para viajar? Claro, por Me supuesto. Dijeron a mí, si Paraguay clasifica, Sole se va a Brasil. Sole va a estar en Brasil. ¿Preparó las maletas? Sí, digo, por fe, como para Paraguay. Sentimos que va a pasar. Hace dos semanas yo preparé la maleta. Avión privado, sí. ¿Con quién se va? ¿Con su amigo? Con un amigo. Con un amigo. Con un amigo. Mirá que Brasil es muy lindo Brasil.
para ir, para pasear, para trabajar también de paso, para informar y para disfrutar, ¿por qué no? Claro. ¿Por qué no? ¿Vos sabés que hace frío ahora donde está la selección? Sí. Hace frío, sí. Creo que 8 grados estaba viendo. ¿En Porto Alegre? En Porto Alegre, exactamente. Porto Alegre. Porto Alegre. Bueno, seguinos por todas las redes. Estamos por Facebook como RCC TV, por Instagram, @rcc.py y por Twitter, @rccpy. Estamos en todas las plataformas, así que seguinos y nos encontrás en las redes sociales y podés actualizarte e informarte de todo lo que pasa a través de nuestro canal. Hacemos así una pausa, Sole. Dale, después estamos con un invitado. Así es. Invitado de lujo tenemos hoy. Por el dato, me contaste el dato. Te conté hace rato, sí. Un dato interesante. Sí, yo ese dato no lo sabía, así no lo tenía. Igual vamos a charlarlo con él listo, después. Listo, listo. Pausa. Ya volvemos. Señores, segunda parte aquí en Fuera de Juego. Así está el ambiente con la fotografía, buscando siempre alentar, obviamente, a todo un país que está esperando por este duelo entre Paraguay y la selección de Brasil. Ayer, obviamente, en conferencia de prensa, hablaron Berizzo, habla Almirón. Más adelante, acá lo vamos a ver, lo que decía el profe Eduardo Berizzo. Pero con nosotros ahora, un invitado espectacular que nos va a contar un montón de cosas. Desde su cargo como presidente hasta su función de deportista, de futbolista todavía con nosotros, Luis Vidal, aquí en Fuera de Juego. Así que gracias por venir. Bienvenido, Luis. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que estoy bastante contento de compartir con ustedes hoy esta siesta. Más todavía teniendo en cuenta el partido que hoy puede, puede ser histórico para nuestra selección. Y nada, un saludo a la audiencia y acá estamos para hablar un poco de fútbol con todos ustedes, ¿verdad? Presidente de Recoleta, futbolista de Tacuarí, también hombre de negocios. Mirá que estás metido en muchas cosas, Luis, ¿eh? Sí, así es. La verdad que, bueno, es una faceta. El deporte, siempre amé el deporte de chico, ¿verdad? La verdad que mi sueño también hubiese sido haber sido un gran futbolista, un gran deportista, porque desde chico practiqué. Pero todo lo que hice en mi vida tuvo que ver con el deporte y es así como decís, ¿verdad? Me dedico a las empresas, tengo empresas que tienen que ver mucho con el deporte. Ya que no pude jugar mucho, construyo canchas. También jugué al fútbol amateur, semiprofesional y al fútbol profesional también, gracias a Dios. Y bueno, es lo que nos apasiona, ¿verdad? El deporte, el fútbol, sobre todas las cosas. Y mis actividades, tanto como hoy presidente del Club Deportivo Recoleta, también propietario de empresas que tienen que ver con la construcción deportiva, una fábrica de césped artificial y jugador del club Tacuarí, que estuve jugando ahora por Copa Paraguay y estoy fichado en el club. Bueno, eso hace un poquito que también me sienta realizado, ¿verdad? Con todo y poder seguir en esto que me apasiona, que creo que eso acompaña desde chico hasta la muerte a todo lo que nos gusta, ¿verdad? Mencionaste lo de Tacuarí, la Copa Paraguay, y hace semanas nada más, porque fue en este mes de junio, que superaste un récord, te convertiste en el jugador más longevo en marcar el gol en el fútbol paraguayo, en la Copa Paraguay. Así mismo, bueno, mi historia es un poco larga, ¿verdad? Desde los comienzos que jugué en las inferiores del Club Tacuarí, a los 16, 17 años, no pude debutar en ese club nunca en primera. Fui a practicar al Club Sol de América en la primera división, estuve en la Copa República en el año 94, pero Tacuarí no me dio finalmente el pase para Sol, entonces no pude disputar el campeonato de honor y tuve que ir a jugar en el Club Deportivo Ameliano, jugué en la categoría B,
alternaba entre estudiar, practicar y trabajar. Y bueno, esa es una historia hasta que a los 31 años, antes de este tema de Tacuarí, también tuve la ocasión de jugar al fútbol profesional en el Sportivo Luqueño, que ya había sido en aquel momento un récord, ¿verdad?, para el fútbol paraguayo debutar a esa edad. Y bueno, como siempre tengo el fútbol en la sangre y sigo bien físicamente, hace 2 años Tacuarí me invitó a jugar antes de ser presidente de Recoleta. Estuve fichado ahí, no tuve la oportunidad de jugar porque no tenía tiempo con todas las empresas, pero este año me decidí, la Copa Paraguay me motivó y bueno, los muchachos me recibieron bien, el club bien, estuve practicando con ellos, sigo practicando con ellos, estoy fichado y bueno, tuve la bendición de entrar en ese partido con Resistencia y hacer un gol histórico para mí que, como lo dijiste, ¿verdad?, el jugador de mayor edad que ha convertido un gol en el fútbol paraguayo, ¿verdad? Y espero seguir convirtiendo porque, si Dios permite, voy a seguir compitiendo en esta Copa y, bueno, hay mayores desafíos aún. Hoy tengo 2 hijos que están haciendo sus primeras armas en las inferiores del Club Recoleta, juegan en la sub-16 y la sub-18. ¿Y por qué no tratar de jugar con ellos en algún momento si todavía nos da el físico, ¿verdad? Ese sería un desafío. Pero sí, realmente ese día fue, se dieron todas las cosas. Estuve en el banco, el resultado se dio y pude ingresar y ahí estaba a marcar el gol que bueno, para mí es histórico y sobre todo más que nada para tratar de representar un ejemplo y motivar a los chicos, porque como yo también estoy con esto del fútbol, siempre escucho que a los 20, 18, 21 años dicen, ¿sabes qué? Ya me quiero dedicar a otra cosa, claro, ya soy viejo para jugar al fútbol. Inclusive hay gente de 18 que dice, no, si ya no debutaste en primera a los 18, ya no tenés futuro. Sin embargo, yo les puedo decir, por mi propia experiencia, ¿verdad?, de que nunca es tarde, si es que uno tiene el objetivo bien puesto, las ganas, y es cuestión de perseverar y seguir para adelante, ¿verdad? Ahora, ¿entrenás permanentemente, Luis, con el grupo, con los jugadores de Tacuarí? Bueno, sí, yo me sumé este año a entrenar con Tacuarí por una cuestión que ya expliqué en otros lugares, ¿verdad? En Recoleta no puedo jugar porque, primero que es mi club, yo mismo elijo los jugadores, pago al técnico, sería muy... Y encima que para que digan aún más, ¿verdad? Este agarró el club para jugar él. Sí. Entonces, bueno, por una cuestión... siempre vengo en ritmo porque juego permanentemente torneos de todo tipo de torneos sociales, entonces hago casi 5 veces a la semana fútbol. Entonces siempre estoy en buena forma física. Este año sí, empecé a entrenar con los muchachos hace 2 meses, entreno diariamente. Es más, de aquí voy a la práctica ahora, tenemos práctica a las 3 de la tarde. Y bueno, como todos, evidentemente mi preparación es diferente porque yo no estoy para jugar seguramente 90 minutos a un ritmo como ellos, o para entrenar al ritmo que un jugador profesional necesita, porque tengo mis empresas, acabo de volver de Europa, estuve, justamente esto fue el 6 de junio, y tenía que viajar porque tengo convenios para jugadores de Recoleta, en Barcelona, en Inglaterra. Te vas y venís permanentemente. Claro, entonces tengo viajes programados. Para este año ya creo que este fue el último, ahora recibo visitas del exterior, porque por cuestiones empresariales estamos en el mundo del fútbol y bueno, mi sueño es volver a jugar la siguiente etapa y hasta donde llegue Tacuarí y jugar también el torneo local, ¿verdad? Que ahí sí tengo un poco de un doble conflicto, ¿verdad? Porque mi equipo tiene que subir este año, que es el Deportivo Recoleta, y para eso ponemos todo el esfuerzo diario y también mi equipo Deportivo Tacuarí. Por suerte hay 2 cupos, así que vamos a hacer lo imposible porque ambos suban, uno en la cancha y otro sufriendo como dirigente, que se sufre mucho más, claro, que estando dentro de un campo. Y bueno, como te decía, todo esto es producto de la pasión que uno le tiene. Yo amo lo que hago y mientras tenga fuerza y gana voy a seguir intentando porque me encanta, conozco gente, conozco jugadores, estoy también en el mundo del fútbol. Entonces, con las canchas sintéticas, como ustedes sabrán, tenemos la primera fábrica en Paraguay de césped artificial, exportamos césped a toda Sudamérica, a toda Latinoamérica. Mi club Recoleta es el primer club, este domingo debutamos por primera vez en un campo artificial en Paraguay, que es histórico también. Ahora, Luis, de cierta forma, vos sacás ventaja al jugar, digo esto porque vos ya estás, digamos, como profesional ya estás hecho, o sea, vos no dependés de una prima, no dependés de partidos ganados, y hay jugadores que están jugando en categorías que no es de primera división y la tienen que remar, Luis, cuesta mucho.
así mismo, por eso también me gusta mucho ayudar a la gente, conocer la idiosincrasia de nuestros jugadores. Sí. Yo hice un poco el proceso al revés, ¿verdad? Yo tuve que elegir en un momento dado entre estudiar, trabajar o dedicarme al fútbol. Allá por los años, como te decía, 90, 91, era muy difícil. No se movían los números ni lo que hoy se mueve en el fútbol. Hoy en día el jugador de fútbol es una estrella, se le recibe bien en todos lados, puede desarrollar su carrera y después dedicarse a estudiar paralelamente y, ¿por qué no?, como Roque, como mil ejemplos, hasta comprar empresas que ya están hechas. Cosa que en ese momento era muy difícil. Yo tenía que elegir entre trabajar para estudiar o ir a jugar al fútbol, donde los salarios eran diferentes y el apoyo era diferente. Hoy yo quiero que mis hijos sean jugadores, si se puede, y que tengan la oportunidad que yo no tuve en ese momento, ¿verdad? Y por eso, y más con todos estos muchachos del fútbol paraguayo en todas las categorías, invertir un poco también en la formación de las personas, por sobre todas las cosas, los valores, y tratar de, imagínate, si sin los recursos sacamos grandes estrellas del fútbol como las que hoy van a jugar, lo que sería brindando un club modelo como lo que queremos hacer en Recoleta, desde la formación integral, desde los chicos, hasta convertirse o en jugadores profesionales, o tenemos becas universitarias para todas las carreras que tengan que ver con el deporte y no. Aquellos que participen en nuestra academia de Recoleta tienen el club para participar, tenemos la agencia para mandarlos a clubes del exterior o, en todo caso, estudiar en universidades paraguayas becadas o de los Estados Unidos y todo el mundo. Hacemos convenios internacionales. Entonces, es un poco devolverle al deporte y tratar de invertir y darle las condiciones a los jugadores para que puedan realizarse y puedan tener todo lo que necesitan para poder llegar en su carrera, que es el fútbol, ¿verdad? Y estar preparados para el después, porque eso es lo que al futbolista generalmente a veces le cuesta un poco, estar preparados para qué va a pasar el día después de terminar la carrera deportiva. ¿Y siempre estuviste así rodeado con el deporte? O sea, ¿todas tus empresas siempre fueron referentes al deporte? Sí, toda la vida, como te decía, me gustó siempre el deporte. Empecé con carteles publicitarios para las canchas de fútbol, todo lo que tiene que ver con implementos de la construcción deportiva, confecciones deportivas, hasta que en el año 1999 iniciamos esto del césped artificial. Una de mis empresas que es Sport Césped, ¿verdad? Hago de paso un chivo, y lleva más de casi 20 años en el mercado. Hemos construido más de 3.000 canchas en todo Paraguay. También todo el marketing deportivo, y hoy en día cerramos el ciclo un poco con la fábrica que es Limonta Sport Sudamérica, la primera fábrica, como les decía, de césped artificial en Paraguay, que inauguramos hace 2 años, y con el club, ¿verdad?, que es donde en el club Recoleta uno centra todas las actividades, porque ahí tenés desde la cancha, la comercialización de los productos, sí, las escuelas deportivas y todo lo que engloba este mundo del deporte, que es para crear una continuidad y tratar de aportar algo al desarrollo del fútbol en el país y de los chicos, de la juventud y, por qué no, también de los profesionales. Es fantástico, eso es fantástico, ¿no? Estar involucrado 100% con el deporte y de cierta forma dar también beneficio a los jóvenes, ¿verdad? Claro. Hay un montón de jóvenes y somos un país realmente futboleros, Luis. ¿Vos te das cuenta? O sea, días atrás todo el mundo le daba con un palo a la selección de Paraguay y hoy como que todos ya están esperanzados de que se le puede ganar a Brasil y que esta alegría la sienta realmente el pueblo, ¿verdad? Así mismo, el fútbol es pasión de multitudes, el fútbol es lo que mueve todo. Increíblemente nosotros con lo que hacemos nos damos cuenta porque tenemos canchas esparcidas a lo largo y ancho de toda la República donde todos juegan al fútbol, el famoso tercer tiempo. Y hay fenómenos, inclusive, pues nosotros tenemos ventas en Uruguay, Chile, Perú, Colombia, Brasil, pero países así futboleros como Paraguay, donde tantas canchas de alquiler y tercer tiempo se hacen, no es fácil encontrar, ¿verdad? Entonces, sí, claro, todos llevamos eso en pasión de multitudes y hoy estarán todos pendientes. Pero el fútbol es así, ¿verdad? Somos a veces hijos de los resultados, pretendemos. El otro día, como decía, a lo mejor estábamos tirando. Yo estaba en Londres palpitando a full con la selección, rezando ahí que no hagan gol ni Ecuador ni Japón. Claro, todo el mundo tuvimos así. Sí. Y bueno, y hoy cuando ganemos, porque yo creo que hoy puede ser un día histórico volver a ganar a Brasil, seguro que vamos a estar todos festejando y otra vez cambia todo, ¿verdad? Yo más que nada por el fútbol paraguayo, por lo que viene haciendo la Asociación Paraguaya, por la Conmebol mismo que está acá, tengo las ganas, ¿verdad?, de que hoy ganemos, porque eso implica volver a estar en el ruido,
los sponsors, todo lo que mueve el fútbol, sí. Que Paraguay tenga una participación de nuevo en un mundial, eso nos hace bien a todos, venden mejor todo. Totalmente. Desde el panchero hasta el coca-colero. Hasta el que vende banderas. Hasta sí. El que vende banderas. Y todo el mundo está feliz, como decía una canción de Xuxa. Sí. Y ojalá hoy seamos nosotros los que estemos felices, porque realmente para mí Brasil es el que tiene la presión, ¿verdad? Es local. Ya vieron lo que le pasó en el Mundial con Alemania. No está Neymar, no está Casemiro, ahí escuché. Nosotros no tenemos nada que perder, es un equipo en formación que vamos a intentar jugar al fútbol. Y aparte, Luis, es una selección que uno mirando los medios brasileños y tratando un poco de captar opiniones, no gusta, no está gustando la afición el trabajo hasta ahora de Tite. A tal punto de que, si es que Brasil, dicen los medios, no se consagra campeón de la Copa América, Tite dejaría de ser técnico de Brasil, o sea, hasta ese punto. Imagínate la presión que van a tener sí. Y en ese estadio y con un rival que yo creo que hoy puede ser un partido para los muchachos, ellos tienen todo para mostrarse. ¿Quién no quiere estar en ese partido contra Brasil, anfitrión de la Copa América, y dar el batacazo? Así que creo que Paraguay no tiene nada que perder, puede jugar al fútbol tranquilamente y ¿por qué no ganar el partido? Eso es lo que esperamos, deseamos y ojalá hoy podamos festejar todos juntos después, esta noche. ¿Cómo vas a ver el partido? Y bueno, yo tengo, siempre veo con mi familia, con mis hijos, vibramos, seguro vamos a hacer un asado para ver ahí. El infaltable asado. Sí, el infaltable asado y estar sufriendo ahí, ¿verdad? Totalmente. Pero como digo, creo que el que tiene la responsabilidad hoy es Brasil. Nosotros tenemos que entrar a jugar al fútbol. Creo que, bueno, con lo que es Almirón y los jugadores que están, yo he visto el partido con Argentina, me pareció que jugamos bastante bien. Con Colombia solo lo vi a la distancia, prácticamente se cortaba la comunicación, parece que no fue un buen partido. Y con Qatar que nos empataron, ¿verdad? Así que creo que estamos jugamos. Dentro de todo, esto es lo que hay. No tenemos otros jugadores, creo que pocos son los que no están. Y alguna vez, como siempre, tenemos que intentar jugar al fútbol. Y por eso nosotros también nos dedicamos a la superficie deportiva, porque creemos que cuanto mejores canchas tengamos, mejor control, ahora, mejor Luis, dominio. Ahora, te pregunto a vos, Luis, como jugador. ¿Vos sos delantero? Sí, yo soy delantero. ¿Usa la 9? Uso la 9, no interesa tanto el número, pero sí. Ahora, ¿cómo hay que jugar a Brasil, por ejemplo? Sabiendo todo lo que representa y todo lo que tiene, o sea, ¿cómo te parece a vos que Paraguay va a estar mucho más cómodo jugando este partido? Bueno, la verdad que cada uno tiene su criterio, ¿verdad? A mí mi criterio siempre es ofensivo, ¿verdad? Para mí que para ganar hay que perder el miedo a perder, dicen. Solamente que, bueno, después tenés que ver los jugadores con qué contar. Ah, fantástica frase, me gusta. Hoy sería, la verdad que salirle a atacar o jugar de igual a igual a Brasil, yo lo haría, pero estoy seguro que cualquier entrenador del mundo no lo haría, ¿verdad? Saldría a controlar el partido y seguramente a tratar de con los contragolpes, tratar de buscar una con jugadores rápidos sobre todas las cosas, ¿verdad? Pero creo que Paraguay tiene su planteamiento. Hoy está diseñado prácticamente un equipo ya definido, los rapiditos sería sin un 9 de área, sería con Gatito Fernández en el arco, Iván Piris, los centrales Gómez y Balbuena, por fin decía la gente, ¿no? Gómez, Balbuena, Junior Alonso, no, Arzamendia. Va a jugar como lateral. Medio campo, Richard Sánchez, Celso Ortiz, va a estar también por ahí Almirón. El ataque va a ser Almirón y Romero. El medio, Matías Rojas, Richard Sánchez, Celso Ortiz. Me falta uno. No juega Rodrigo. Matías Rojas. El equipo que va a poner ante Brasil. Los rapiditos van a estar todos, ¿eh? Sí, así es. Creo que, bueno, van a intentar jugar con velocidad y tratar de sorprender ahí a la saga de Brasil. Seguramente, igual sigue siendo un equipo que tiende más a controlar el medio y sí. Tratar de salir de contra. Pero Paraguay tiene un plantel, tiene un buen banco seguro. En algún momento, si necesita, lo va a poner a algún delantero de área, ¿verdad? Y hay que aprovecharlo todo lo que se tiene. Como decía, hay dos jugadores consagrados en Brasil en la saga, como Gustavo y Balbuena. Tenemos un buen arquero también, o sea, los brasileros conocen muy bien a los que van a estar hoy en la cancha y ojalá se dé y podamos cambiar esa imagen que tuvimos clasificar con 2 puntos, casi nunca escuché, ¿verdad? En ningún claro. Campeonato. Si hoy ganamos sería un batacazo, realmente clasificamos con 2 puntos. Pasó gracias al empate de 2 equipos. En la Copa América pasó solamente 2 veces y sí. Lo de Paraguay es la tercera vez que ocurre. Y creo que los que lograron esa clasificación llegaron a la final. México, sí. En el 92 creo que fue. Sí.
México. Una cuestión llamativa también de paso. Llegó a la final, así que ojalá sigamos los pasos de... Y es que también como que parece, Luis, que estamos diseñados para sufrir, ¿verdad? Todos los paraguayos. Sí, la verdad que... Para llegar a la gloria. Sí, así es. Pero eso hay que ir cambiando a poco, esa mentalidad. Es como yo siempre digo, el argentino es cuestión de creerse un poquito también, de tener fe en uno mismo, porque ahí tenés el ejemplo de un Chilaver, por ejemplo. Él a lo mejor no, si bien fue el mejor arquero del mundo varias veces, a pesar de no ser el mejor arquero en el puesto, él cree que es, creyó que era el mejor. Y eso hace que uno llegue a ser el mejor. El paraguayo necesita creer más en uno mismo, necesita cambiar su mentalidad. Justamente eso que decimos, ¿verdad? De que sufrimos para llegar. Tenemos que cambiar eso, ¿verdad? Tenemos que decir, nosotros podemos. ¿Qué diferencia hay entre un jugador que nace en la Argentina y nace en Paraguay? O en Uruguay. Uruguay exporta jugadores a Italia, a todo el mundo, en mucho mayor cantidad que nosotros. Sin embargo, tenemos... las mismas cosas, es más, acá hay más posibilidades, inclusive para mí, que pasa mucho por la mentalidad, por el, a veces por el miedo, por el temor, por el conformismo, y hay que demostrar que el paraguayo puede, ¿verdad? Así como a nivel internacional, con la carne, con la soja y con otros rubros, ¿por qué no en el fútbol? Si somos uno de los factores que en serio siempre yo atribuí fue un poco la falta de preparación en general, ¿verdad? Y sobre todo los terrenos de juego. Siempre sacamos grandes centrales, grandes centros delanteros, pero nunca sacamos grandes jugadores por abajo, porque los terrenos de juego de las categorías de las inferiores, y ni qué hablar de las categorías que no son la primera división, evidentemente no te permiten jugar al fútbol controlando la pelota, orientándola, y hay que desarrollar un poquito más eso, y yo creo que a partir de un trabajo y más la mentalidad, por sobre todas las cosas, el creerse, como te decía, hace que podamos llegar, ¿verdad? Eso es lo que hay que cambiar, yo creo, en el paraguayo, y tenemos mucho futuro. Es así, con nosotros, señores, Luis Vidal, hablando de todo, de su carrera, de su recorrido, de su experiencia y también de la selección paraguaya. Hacemos una pausa, ¿te parece, Sole? Volvemos enseguidita. Dale. Adelante, peligrosa ofensiva y veloz, el once no nativo pujante, ya se escucha el grito de gol, y más goles el público aclama, cuando avanza el team campeón, albirroja proclama, la hinchada bien alto el pendón. Albirroja proclama, la hinchada bien alto el pendón. Roque Paraguay gana 1-0, camino al Mundial de Sudamérica.
Bueno, señores, impresionante la potencia que tenía Roque Santa Cruz y Salvador Cabañas. ¿Se acuerdan? El Chava Cabañas, uno de los partidos en donde Paraguay pudo superar claramente la selección de Brasil, Sole. Así es, ojalá que esta noche se pueda repetir esto, sí, ¿verdad? Sí, sí. Que podamos vivir esa emoción nuevamente. Sí, la verdad que así como esa vez no creo, ¿verdad? Pero de alguna manera vamos a, tenemos que ganar, aunque sea medio a cero, como decían. Porque o sea, en penales, Luis, ¿eh? Sí, o en penales, porque no, hay la presión con Gatito. A Gatito le tienen un pánico los brasileros, porque sí, ganó varias finales de... Sí. De torneo, creo que el torneo Carioca, sí. Y él lo conoce muy bien. Y Gatito, aparte, tiene mucha presencia, tiene presencia en el arco, ¿eh? Física, como el papá que te acordás en sí. México 86 cuando atajó el penal a Hugo Sánchez. Entonces, no, de alguna manera hay que ganar, ¿verdad? Y ese partido, recuerdo, ahí en el Defensores fue un partidazo y con Roque y Cabaña ahí en la delantera. Ojalá se pueda dar. Me imagino más un partido de contragolpe hoy Paraguay, de alguna manera ahí con los rápidos y ojalá hagamos un gol y Brasil se desespere y nos deje el campo para poder... Porque justamente la idea es esa. O sea, yo entiendo que Berizzo va a tratar de cuidar un poco más, de ocupar los espacios y tratar de salir rápido de contra con los velocistas de cierta forma, por así llamarlos, que tenemos, como el caso de Almirón. Tratando de aprovechar tal vez buenas pelotas por parte de Oscar Romero. Esperemos que también Almirón juegue y esté inspirado hoy, Luis, ¿eh? Así mismo, y como decíamos ahí con Sol, hay muchos paraguayos que están o estuvieron en el fútbol brasileño, prácticamente van a jugar de local, sí. O sea, conocen el ambiente y yo creo que le tienen respeto en el fondo a Paraguay por los jugadores que tenemos que pasaron por Brasil. Y saben también que en las últimas Copas de América fueron eliminados por nosotros. Y en el fondo el brasilero siempre tiene un pequeño temor. Y cuando juega de local, le mete mucha presión a su... Y con lo que pasó en el Mundial, el fracaso del Mundial que ellos organizaron, más esto de Neymar, por ahí se puede dar. Bueno, incluso y hablando de la selección paraguaya, ¿sí? Los colegas brasileros cuando salió Paraguay, cuando clasificó Paraguay, dijeron ellos que lo que no querían es... que le toque Paraguay, por los antecedentes que tiene, ¿verdad? Claro, y hablando de esto, se le preguntó a Romerito qué pensaba con respecto a este partido, y esto decía Julio César Romero en exclusiva para la RCC. ¿Cuál, según tu visión, debe ser la idea o la actitud de los jugadores, el cuerpo técnico? No, ojalá que el técnico se ilumine y arme bien su equipo. Nosotros tenemos que jugar tranquilo, tratar de defendernos, tratar de cerrarle los espacios a Brasil, porque de igual a igual si jugamos vamos a perder. Va a pasar lo que pasó con Perú, porque Perú le quiso jugar de igual a igual y llevó 5. Y nosotros tenemos que hacer lo que pasó varias veces, tratar de alargar el partido e ir a penales o de ahí en un contraataque ganar 1-0. Porque la calidad de jugadores comparando individualmente, los de Brasil son superiores. Y es por eso que tenemos que cerrar bien, jugar de contragolpe y ver qué pasa, ver qué pasa. Ya en tu momento, ¿cómo vivían un partido contra estos rivales clásicos? ¿La motivación era diferente, la actitud era diferente, a pesar de la superioridad, digamos, y bueno, el planteamiento, digamos, va a ser clave para este partido? No, y va a ser clave el planteamiento. Superioridad es en calidad técnica, sí. Pero en mentalidad estamos todos iguales y uno se prepara, uno entra a jugar. En mi caso particular, por ejemplo, a mí me encantaba salir del vestuario para la cancha y jugar. Uno tiene que jugar, tiene que divertirse. Esto no es una guerra, esto no es el final del mundo ni nada de esto, es un partido normal. Solo que la gente se fanatiza mal y todo el mundo somos técnicos, pero tenemos que ser conscientes de que vamos a jugar en la casa de nuestro rival, vamos a jugar ante el público rival. Y tenemos que sentar cabeza y pensar bien y cerrarle todos los espacios. ¿Por dónde pasa la clave para poder tratar de realzar, digamos, este nivel o esta expectativa que tiene la gente hacia las selecciones? Muchos hablan de un proceso, muchos hablan de tiempo, de los jugadores, el cuerpo técnico, la dirigencia. Se tiene que hacer un proceso, pero se tiene que hacer un proceso a mediano plazo.
Esto, hay poco trabajo. El técnico trabajó poco con la selección. Hay poco trabajo con la selección. Hay mucha improvisación. Y lo que tenemos que hacer es tanto las divisiones inferiores de la selección como la de mayores, jugar un mismo estilo y hacer un mismo esquema y trabajar en una misma formación. Pero cada uno hace lo que quiere, sus 15 tiene un técnico, hace lo que quiere, sus 17 otro técnico, sus 20 otro técnico. Pero no hay nada planificado. Entonces, a eso tenemos que ir. Así como España, así como Brasil, así como Argentina, tienen un sistema de juego y así tenemos que ser nosotros. ¿Hay jugadores que no deberían estar en esta convocatoria? Lógico que sí. Hay jugadores que ya demostraron que ya fueron convocados muchas veces y que no, que son iguales a los que están jugando acá. Es mejor llevarle a los que están jugando acá que traer desde lejos unos jugadores que están en el mismo nivel. ¿Tu pronóstico para mañana, Julio? Partido difícil, complicado. Vamos a jugar con un rival que tiene todas las de pasar, pero como te digo, tenemos que cerrar el espacio. Tenemos que cerrar espacio y pelear y correr y ir con todo y tener una mística y una entrega total. En tiempo normal, digamos, ¿le podríamos ganar o podríamos hacer la gran hazaña que venimos haciendo en la Copa América anteriores, de poder alargarlo, llevar los penales? Por ahí. Colgarnos el travesaño, como Lombo Pi. Esa era nuestra táctica en el 2011, fue así. Y en el 2015 también fue así. Nos defendimos hasta donde pudimos y ganamos en penales. Ojalá que clasifiquemos para la otra ronda. Así también estos jugadores van a tener un poco más de moral, un poco más de jerarquía. Bueno, ahí está lo que decía Romerito, tirarnos para atrás, colgarnos. Sí, tremendo Romerito. Sí, Romerito le dio con todo, che, pero está bien, bueno. Sí. No, y fue totalmente sincero. No, hay planificación, dijo, le mató de una a Berizzo. Sí. Así mismo. Bueno, no le mató tanto a Berizzo, sino que dijo que es un proceso. En general, o sea, habló en general, pero también recalcó lo que muchos... de repente entrenadores dicen, que muchos exfutbolistas como Carlos Quise dijo que es un proceso y que tenemos que aceptar. La gente dice, estamos cansados del proceso, pero tenemos que bancarnos porque es un proceso. Estos jugadores vinieron a entrenar 2 semanas antes, algunos acoplaron 3 días antes de la Copa América. Entonces hubo poco tiempo de trabajo. La verdad que bueno, lo que Romerito habla es ideal, ¿verdad? Crear un estilo de juego propio. Donde todas las divisiones jueguen de una misma manera. Claro. Eso, que yo sepa, puede ser que el fútbol brasilero en Paraguay lograr eso sería lo ideal, pero no es fácil porque dice, bueno, el de la 15, el de la 16, y para empezar Paraguay cambió su estilo de juego. Paraguay toda la vida fue un equipo que jugaba por arriba. ¿Cómo clasificamos a los mundiales? Un equipo fuerte, ¿verdad? Un equipo sólido. Sólido en defensa. Clasificábamos con saque de Chilavert, bajada de Cardoso, gol de rebote. Sí. Tiro libre de Chiqui Arce, gol, córner, cabezazo de Colorado. Esos fueron 4 mundiales. El que le cambió realmente el estilo, porque dijo, bueno, ¿qué tengo? ¿Hasta dónde puedo llegar y qué puedo hacer con Paraguay? Fue el Tata Martino, que intentó hacer jugar de otra manera con las limitaciones y llegamos al Mundial de Sudáfrica lo más lejos posible, ¿verdad? Pero eso no significaba que nosotros jugábamos así al fútbol desde todas las divisiones. Claro. Hacer eso, como te decía, lo de los campos de juego, la idiosincrasia, eso llevaría muchísimos años. El Olimpia, por ejemplo, es un club que hoy en día pretende jugar con un estilo de juego, me consta, de la 14, la 16, la 18, sí. Tratar de jugar de la misma manera que la primera. Lograr eso en una selección no es fácil, porque vos somos resultadistas, tenés para prepararte para un mundial, y al final lo que hay que hacer para mí es encontrar un esquema para ese conjunto de jugadores, planificar, ponerlo en práctica y tratar de obtener una clasificación, porque al final lo que interesa es eso, ¿verdad? Lastimosamente eso es. Colombia tardó 16 años en volver a un mundial y hoy no juega igual que cuando jugaba el pibe Valderrama, claro. Ni Rincón, ni Asprilla, o sea, pretender eso no es fácil. Eso es una utopía, pero bueno, se podría poner en práctica. Hoy yo creo que el paraguayo no tiene
Ese es el problema, no tenemos una identidad de juego. Queremos jugar al fútbol como lo hicieron siempre Venezuela, Perú, Chile, jugar lindo, pero le cuestionábamos a esos equipos que jugaban lindo pero no tenían resultados. Y Paraguay clasificaba a los mundiales. Cierto. Sin jugar lindo, siempre le ganamos a Perú, siempre le ganábamos a Colombia, le ganábamos. Era un fútbol efectivo, ¿verdad? Era un fútbol efectivo. Esperemos que hoy tengamos eso, esperemos. Bueno, gracias a Inverfin, que está con nosotros como todos los días aquí en Fuera de Juego, Sole. Así es, y te recordamos que sigue la promo Mamá y Papá Valen por 3, y ya sabes que por la compra de un producto vos ya estás participando, y por la compra de las marcas Taiga, Fama, Beko y algunos muebles podés duplicar tus cupones. Por... ¿Cuáles son los premios? Más de 250 premios. A ver, contame. Y además premiamos a mamá y papá. ¿Y vos? ¿Cuál de estos tres tipos de mamá y papá tenés? A los chefs les equipamos la cocina o el quincho. A los deportistas, un gimnasio completo más ropa deportiva. Y a los viajeros, un Volkswagen Gol 0 kilómetro para cada uno. Tenés tiempo de participar hasta este sábado, 29 de junio. Para más información, podés entrar a las redes sociales a www.inverfin.com.py o llamar al 288-3000. Inverfin, tu espacio, tu hogar. Así que gracias, gracias. Gracias también a Sport Césped, que estás con nosotros. Mira cómo está el set, Luis. Gracias a Sport Césped por acompañarnos. Impecable acá desde el primer en Fuera día. De Juego. Tal cual, le dio como que otro toque a nuestro set. Está aquí en casi Fuera de igual Juego, que la cancha de Recoleta nuestro set. Casi igual. La verdad que podemos mejorar para la próxima. Hay modelos nuevos y vamos a... Muy bien, fantástico. Muy Mira bien. Cómo está. Así que Sport Césped con nosotros, bien, firmes aquí en Fuera bien. De Juego. Hacemos una pausa, pequeño corte. Ya seguimos con más en Fuera de Juego. Dale. Señores, seguimos. Última parte aquí en Fuera de Juego. Bueno, las imágenes, las redes sociales presentes. Mirá a esos grandes porteros, está mi querida Sole. Está para encuadrar esa foto. Entre arqueros tremendo. Nos entendemos, dice el posteo de Justo Villar. Sí. Gracias a Chiquito Benítez y al Gato Fernández por acompañarnos en esta previa versus Brasil. Vamos Paraguay, Copa América, decía Justo Villar, y al lado del Gatito también que está ahí. Los arqueros. La falta, voz. Falta el Chila también ahí. La voz, qué tremendos porteros que tenemos, ¿Te diste cuenta? Espectacular. Muy bien. ¿Usted ya se fue para Brasil o se quedó por acá? Volví un rato. Muy bien. Se va conmigo más tarde. Sí. Se Quiero va. Consultarte algo. Decime, sí, por favor, la voz. Adelante, usted manda. ¿Ella es Sole o Yuli Mendiza? ¿Por qué dije Yuli Mendiza? La India Guaraní. Pero Yuli Mendiza está pelirroja ahora, la voz. Por el look, ¿verdad? Por el look, algo sí, parecido. Y por la lentilla. Yo canto mejor que Yuli Mendiza, no mentira, no. Ella estuvo por acá también de paso, Sí, también. Ya estuvo dos veces con nosotros, una capa realmente, la India Guaraní. La voz, hoy no traes preguntas. Hoy no hay preguntas, ¿verdad? No hay. Vino un rato. Bueno. ¿No le va a saludar a Luis Vidal? No, no por lo menos. Saludar. ¿No? Se fue la voz. Bueno, Luis, gracias por tu tiempo. Gracias por estar con nosotros. La verdad, pasamos muy bien contigo hablando de todo un poco, Y te esperamos próximamente para que nos cuentes cómo está Tacuarí, cómo sigue Recoleta, que todo eso. Más goles también. Dale, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La verdad, un placer para mí. Y bueno, como les decía, ojalá que hoy podamos festejar. Éxito siempre y a las órdenes en todo lo que pueda ayudar siempre. Bueno, nos vamos. Va a ser hasta mañana. Nos vamos con la conferencia de prensa de Eduardo Benito. Chau. Buenas tardes. Estamos muy contentos, muy ilusionados de poder jugar el partido de mañana. Nos hemos llenado de energía en estos días, ilusionándonos con un gran partido, donde hemos hecho mucho hincapié en la recuperación de algunos futbolistas que han acumulado partidos. Hemos tenido un día más de descanso y estaríamos para mañana todo el mundo listo y preparado. Hemos entrenado bien, hemos visto obviamente a nuestro rival como hacemos siempre. Nos vamos a enfrentar a un equipo muy fuerte, pero confiando en lo que hacemos y sabiendo de que
podemos transformarnos en un rival muy peligroso. Así que la ilusión, el deseo, la energía positiva puesta en tener una gran actuación mañana. Siempre le prestamos mucha atención a las cualidades, tanto colectivas como individuales, de nuestros rivales. Intentamos emparejarnos y equilibrarnos en esas cualidades. En estos días hemos esperado la recuperación de futbolistas y mañana decidiremos el equipo, imaginando un equipo que pueda defenderse con exactitud, defenderse con agresividad y armar ataques peligrosos, verticales y rápidos. Somos un equipo que tiene esas cualidades ofensivas y que mañana tendremos que probar nuestra posesión de la pelota contra un rival que inmediatamente tras pérdida intenta quitar y que debemos apostar por jugar. Nos espera un partido de mucho ritmo, un partido de mucha intensidad física para equiparar al ataque de nuestro rival y estamos listos para ejecutar nuestro plan. Somos un equipo en construcción, somos un equipo que está recorriendo un camino de conocimiento, pero mañana, a partir de la gran ilusión que nos despierta competir y volvernos competitivos y contra un gran rival, estamos estimulados. Cuando uno se expone o se dedica a este trabajo tan público que tenemos, se expone a las críticas. Y cuando juega mal, son malas, cuando juega bien son buenas. En ese vaivén de las críticas uno no entra claramente. ¿Por qué? Porque si se creyese todo lo malo que dirían de uno, que dicen de uno, se deprimiría y tampoco sería inteligente creerse todo lo bueno que dicen de uno tampoco. Entonces, como protagonistas que somos, sabemos equilibrar nuestra actuación y sabemos perfectamente valorar lo que hacemos y corregir lo que hacemos mal. Para mí, la clasificación ha tenido un gran significado a partir del esfuerzo que mis jugadores hicieron.